tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas, un placer en saludarlos al presentarles este su programa Tras las huellas de la historia, aquí por la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Gusto de saludarlos a lo largo y ancho del territorio nacional, a través de nuestras cableras y a través de nuestra señal UHF para todo el territorio nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy como siempre es un placer contar con grandes invitados. Nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo, un buen amigo, buena persona, dirigente comunal aquí en el cantón de Pérez Celedón, de esos dirigentes buenos. Yo he tenido la oportunidad de observar el trayecto en el campo de comunal de este señor que ya les voy a decir de quién se trata, empresario aquí en San Isidro del General, distinguido, persona de bien, persona trabajadora. Amigos y amigas, un placer en presentarles a Juan de Dios Madrid. Gusto saludarlo, mi estimado. Buenos días, don Franklin. Y es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme y un saludo para todos los que están viendo y escuchando este excelente programa, que muchas veces he tenido el gusto de verlo. Y he visto pasar muchas personas importantes del cantón. Y hoy tengo el privilegio de estar con usted aquí compartiendo un poquito de la hoja de vida. Claro. De nosotros. La historia. Historia. Perfecto. ¿Cuántos años tiene Ahora el 13 de julio. Perdóname, Dios, para arrancar la pregunta, ¿verdad? Bueno. El 13 de julio, si Dios quiere, cumplo 62 años y... 62 años. Y también tengo cuatro años de una nueva vida. Después del accidente que tuve ahí y que me había fracturado C1 y C2, que hoy podría estar yo parapléjico o no estar. Sí. Entonces, hoy Dios me tiene aquí, disfrutando, trabajando, compartiendo con la familia, con los amigos. Claro. Haciendo deporte y contribuyendo algo en el desarrollo del cantón. Esa parte se me quedó, bueno, que la vamos a ir desglosando, desmenuzando todo lo que es el campo deportivo, porque usted tiene mucha historia y muy buena en el campo deportivo, que ahí poco a poco estaremos desmenuzando ese tema. Muy bien, ¿dónde nace? Yo, papá, en ese tiempo vivía aquí en donde se llama ahora Arizona, antes llamaba que era de Vueltas. Ahí fui bendecido, que había nacido ahí, de una excelente mamá y excelente papá. Numerosa su familia, ¿verdad? 12 somos. Son 12. Sí, hay 11 con vida y uno que había fallecido hace como a los 11 años, había fallecido. Y prácticamente todos se han metido en el comercio, ¿verdad? Varios estamos en el comercio, otros no, pero todos son personas de trabajadoras. Correcto. ¿Cómo transcurre su juventud, su niñez, primero, Juan de Dios? ¿Dónde empezaste a dar los primeros pasos? Al vivir yo en Quebrada de Vueltas, viajamos a la escuela de San Rafael Norte. Ahí en el relleno, en vez de nos llevaba el bus a la escuela ahí de San Rafael, y regresamos caminando ahí a la casa. En aquellos tiempos era muy bonito caminar. No sé si era media hora, una hora, pero uno niño, y en aquellos tiempos teníamos el privilegio de ir a la escuela caminando y venir caminando por un camino solitario, por una derechura, y no había ningún peligro. Era muy bonito. Claro. ¿Su niñez? Mi niñez, yo recuerdo una niñez de... no nos faltó nada, pero no nos sobró. Éramos varios niños, hoy hermanos. Recuerdo cuando a uno le servían el almuerzo, entonces que compartíamos un huevito
No habiendo un huevo para cada uno, sino uno para dos. También recuerdo en aquellos años que tuve el gusto de papá y mamá que me llevaron una locomotora. Ajá. Y yo me levantaba a 4 de la mañana a andar a la locomotora en el zaguán de la casa. Como era alumbrado, entonces yo me levantaba en la madrugada a andar ahí. Pero era una vida muy bonita y en el campo, papá siempre nos enseñó a trabajar y a luchar, a jalar la leña para la cocina o algo había que hacer, pero sin hacer nada no podíamos estar. Arriando terneros y jugando con mis hermanos también. Sí. Recuerdo una vez que estábamos en un palamango y alguna ahí, algo pasó y se cayó, entonces por ahí vino un sobrenombre, el mango. Uh-huh. Sí, sí, pero fue una niñez bonita. Yo no me quejo de la vida de niñez mía, porque pienso que la niñez de nosotros fue, o el crecimiento, fue como el proceso de la mariposa. Que ahora tal vez los niños no tienen esa oportunidad de enfrentar dificultades en la vida que lo va formando a uno como persona. Para que el día de mañana uno pueda volar. Ahora, hay tantas cosas que los niños no pueden desarrollarse. Y entonces cuando llega el momento, no están bien fortalecidos en todas las áreas para poder volar. Nos volvemos muy, muy dependientes de la buseta, de que nos vayan a dejar, que nos vayan a traer, que nos sirvan el desayuno, que nos todo, sí. Que nos sirvan todo. Para las circunstancias de vida ahora. En cambio, aquel tiempo era muy bonito porque era, esta mariposa y muchas mariposas nos fortalecieron para poder volar y ser independientes. Uh-huh. En cierto sentido, porque también dependemos de todos. Claro. Uno como ser humano, todos somos importantes. El vecino, el amigo, el cliente, el compañero. Y todos son importantes en, sí. En la cadena de vida en este mundo. ¿Tuvo la oportunidad de ir a la escuela, a la primaria? Sí, señor. Yo tuve la oportunidad de la escuela San Rafael Norte, fui hasta tercer grado. Luego nos trasladamos a Pedregoso, donde crucé cuarto, quinto y sexto grado. Mamá siempre buscando, mamá fue una persona siempre que impulsó el estudio. Ajá. Muchas hermanas mías y hermanos estudiaron por insistencia de mi mamá. Mi papá era más de campo. Yo recuerdo una vez yo fui al colegio y me retiré, pide el año, y papá me compró la machetica y esto, vamos para la finca, no hay problema. Pero mamá siempre fue pro estudio. Sí. Y papá siempre fue pro campo. Entonces, por ahí fui un año al colegio a perderlo. Y otro año al nocturno a perderlo. Pero hey, me gustó trabajar en el campo y ahí estoy con papá. Y entonces, estudios primaria. Y en ese tiempo, nos han comentado muchas personas que han desfilado en este programa que trabajar o trabajar, ¿verdad? En ese tiempo era una regla. Sí, correcto. Cada uno trabajábamos y sí, aportábamos. Sí, y sí, sí. Yo recuerdo mucha gente, tal vez a mí no me tocó, que trabajaban y el dinero se llevaban y se lo daban al papá. Y el papá distribuía las... Ajá. Y de ahora, lástima que no. Ahora mucha gente... Tal vez está dejando pasar el tiempo. Uh-huh. Y donde veo yo es que algo que no se puede recuperar es el tiempo. Es cierto. Y el tiempo, ejemplo, en estos 62 años uno le gustaría que la gente lo invierta en estudio, lo invierta en trabajo, en prepararse, en quererse.
Y el tiempo no regresa. Ya la mañana de hoy ya no está. Ya es historia. Ya es historia de mañana. Ciertísimo. O sea, el tiempo hay que aprovecharlo. El tiempo hay que aprovecharlo totalmente. Eso de uno ha cometido, digamos, errorcitos, tal vez en administración del tiempo, del trabajo que muchas veces uno no lo valora, o de los ingresos que tiene y que no lo valora. Y todo eso es parte del tiempo que uno tal vez no ha aprovechado de la mejor manera. Pero el tiempo es fundamental. Entonces yo les, si cabe, invitar a la comunidad en sí, a que aprovechemos el tiempo en cosas de bien, en cosas de que sea de bendición para uno mismo y para los demás. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer también a Juan de Dios, y me place sobremanera también contar con su amistad. Yo lo conocí a usted como empresario de luces, ¿verdad? Sí, sí, ahí estuvimos. Yo recuerdo, bueno, mi papá en aquellos tiempos tuvo la ruta de San Ramón y Santa Rosa. Ajá. Papá no sabía manejar, no sabía nada. Y por cosas de la vida vendió. Yo recuerdo cuando mi papá vendió esa ruta, vendió como en 40 mil colones. Y era mucha plata. Sí, y el dólar estaba a 8 colones. A 8 colones. Y entonces decíamos, ya papá puede vivir con ese dinero. Y se fue el dólar, subió el dólar y esa plata quedó valiendo nada. Entonces, por eso papá le quedó una propiedad en Pedregoso y... Entonces, por ahí yo empecé a manejar bus a los 13, 14 años. Recuerdo que yo iba con... Cuando papá tenía los buses, yo empecé a practicar de Pedregoso a Arizona, Arizona a Pedregoso. En esa segunda y tercera, ahí empecé a manejar. Ajá. Luego terminé yendo a Santo Domínguez a traer gente allá, sin licencia, con 15, 16 años. ¿De veras? ¿Sin licencia? Sí, Santo Tomás. Y eran caminos peligrosos. Eran caminos bien, sí? Bien, son fuertes todavía, sí. Imagina aquellos años. Claro. Y, ejemplo, yo iba el bus en Santo Vives y me iba caminando a Santo Tomás. Cuando llegaba a Santo Tomás con el bus, dejaba el bus ahí, me iba para Los Ángeles a quedarme allá en la casa de un amigo y subía caminando. Divino tesoro de la juventud. Todo sí. Eso lo caminaba yo para irme en la noche para abajo y venirme en la mañana a atacar el bus. Y ese tiempo fue de mucha experiencia y también de Dios a uno lo protegió mucho y a papá, porque uno sin licencia, yo recuerdo saliendo con una busetita de esas de que iban a Pérez de León San José, de 29 pasajeros. Ese busecito venía a Santo Vives que no le cabía nada. Y había en la Cuesta del Tajo, apenas es que salía ese busecito en primera. ¿Y con qué experiencia uno? Con 15 años, 16 años. Dios lo protegió mucho a uno y a mi papá. Y ahí para San Ramón Sur, yo recuerdo que había un subida, entonces yo apretaba para vacilar. Sí. Sí, y aquí estaba el finado Chaconcito, que era muy buena gente con nosotros. Y él sabía, aquí los sabios sabían que eran sin licencia uno. Chaconcito, el tráfico. El Eliezer, sí. Sí. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí entre las huellas recientemente. Claro, y estaba Alfaro también. Alfaro, Alexis Alfaro, sí. Y cuando venían tráfico, entonces a ustedes ellos le avisaban a uno. Entonces uno no manejaba. Y cuando en esa anda, manejábamos. Pero en aquel tiempo, bueno, los buses salían llenos, de pie, sí, guindando en la puerta. Y no pasaba nada. Cierto. No había redes sociales, no había nada. Era otro mundo. Entonces ahí empezó la historia mía como chofer. Luego papá vendió los buses. Perdón, Juan de Dios, ¿de dónde salían estos buses? Aquí donde estaba la panadería Coto, ¿verdad, mía?
Me parece. Eso, cuando papá empezó con los buses, salíamos del Mercado Viejo. Del Mercado Viejo. Sí, de ahí salíamos. Yo recuerdo que dábamos la vuelta y encontrar tráfico ahí. Ajá. Y entonces, eso fue una experiencia. Luego papá ya vendió los buses, como le comenté. Luego papá me dio una propiedad en San Marcos de Saber que costó 160 mil colones a pago de 20 mil por año. Y ahí estuve muchos años yo, en San Marcos. Viajaba a caballo a San Marcos por Saber, porque por la fila estaba muy feo en vez. Yo era 3 horas a San Marcos. Y ahí empecé a forjar. Y yo también le decía a los días de Fernelli, tenía los buses a Sabegre, Fernelli uh-huh. Artavia. Uh-huh. Entonces yo le traje lunes y viernes a Fernelli, a Sabegre. Entonces con eso que me pagaba Fernelli, yo iba viviendo. Entonces lo que me producía la finca, yo iba capitalizando un poquito. Y ahí empezamos, y después yo me vine a trabajar a la meseta. Trabajé varios años en la meseta de chancador, de volando pala. Perdón un segundito, ¿esa línea era de ustedes? Transporte de buses. Sí. La línea sí. Fue mi papá, sí. La vendió. ¿Cómo se llamaba? La ruta. Sí. Esa ruta era 133, San Isidro, Santa Rosa, Sabegre. Ah, ya. Porque te estoy contando esta historia porque yo llegar a los buses pasó una historia. Sí. Entonces yo fui palero, medidor, chancador, ayudante chancador, chofer de en la meseta, jalaba café en Heredia, en Los Santos. Y entonces yo trabajaba de lunes a sábado en la meseta. Y los domingos le hacía los días libres a los choferes de San Ramón y Santa Rosa, que en aquel tiempo me pagaban 500 colones. Yo con esos 500 colones me compraba la carne de la semana, de la casa, y ella tenía familia. Entonces, Fernelli en aquel tiempo tenía un poquito descuidada la ruta de Santa Rosa. Uh-huh. Entonces, yo empecé a ver, a Fernelli siempre le han gustado mucho las fincas. Empezamos a a conversar y a tratar, por fin, Fernelli me cambió la ruta Santa Rosa por la finca de San Marcos. Valoraba en aquel tiempo, yo le di la finca, valoraban 2 millones y 1 millón vuelto en ganado. Y yo recuerdo que yo le dije a Fernelli, ¿podré pagar 50 mil colones por mes con esa ruta de Santa Rosa? Mi familia estaba muy preocupada porque nosotros nos había ido mal con los buses. Lo cierto que ahí empezó la vida mía ya como emprendedor, no es como empresario, a luchar para Santa Rosa y después para Atacayemoras, luego a Sabegre, luego a Brujo. Yo recuerdo que un bus que yo a Fernelli compré con 2 buses, uno lo iba a vender yo uno lo vendí 1 millón a pagos de 50 mil colones por mes. Me mandé a traer uno a Estados Unidos con 500,000 y no me trajeron nada porque no pudieron la gente. Entonces me puse a reparar uno. Me decía la gente, usted con 500,000, usted repara su bus y le queda como nuevo. Cuando iba por 500,000, iba por la mitad. Le metí 1,100,000, lo vendí en 1,000,000, a pagos de nuevo. Pero ya empecé a traer buses de Estados Unidos, de esos amarillitos, y empecé a mejorar para la ruta Santa Rosa. Y yo recuerdo cuando en aquel tiempo estaba Alexis Zamora en la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa. Uh-huh. Porque es importante, en aquellos años cuando yo empecé para Santa Rosa era tarifa de Asociación de Desarrollo. Ah, sí. Lo aprobaba la asamblea. Yo tenía que ir a reunión de la asamblea de Santa Rosa, a reunión de la asamblea de Calle Moras, reunión de la asamblea de Sabegre y a Pedregoso, a pedir autorización para subir la tarifa. Hay que tener un tacto, un cuidado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si yo no cuidaba al usuario o no tenía una buena relación con las comunidades, ¿con qué cara iba a tomar a pedir yo aumento de tarifa? Sí, claro. Y entonces yo tenía que ir acá a asamblea a pedir aumento de tarifa. Y eso me permitió a mí
Ejemplo, yo recuerdo que yo le dije a Alexis y a la compañera, yo a ustedes les prometo que el día de mañana vamos a tener un bus que podamos ir a Cartago, a San José. Y se logró. Qué bueno, Juan de Dios. Un segunditito, una pausa comercial y ya regresamos en Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Continuamos aquí en Tras las Huellas de la Historia con don Juan de Dios Madrid. Bueno, interesante eso. Eso de los buses. Muy interesante, sí. Y bueno, entonces seguimos con la historia de las tarifas. Sí. Luego llegó el momento que ya pudimos que lo regulara el MOP. Uh-huh. Pero ya ahí, en un momento tuve cartas guardadas ahí donde firmábamos y firmaban la Asociación de Desarrollo. Y yo les agradezco mucho a las comunidades. A toda la zona de Pedregoso y hasta el Brujo. Y también tengo muy buenas amistades para la zona de Páramo. Excelentes personas, excelentes usuarios. Pero en eso me permitió exactamente la mariposa. ¿Sí? Es que hay que ir a una asamblea a pedir aumento. No es jugando. Y exponer y explicar y todo. En aquel tiempo en los buses uno jalaba baterías, jalaba saco mandarinas, jalaba de todo. Gasolina, batería, todo. Entonces había que tener muy buena relación con las comunidades. Porque yo pienso que si uno fuera grosero con la gente, difícilmente o da un mal servicio. Uh-huh. Y yo cuando iba a Brujo, yo tenía que ir con el bus hasta Saavedra, devolverme a la fila, dar la vuelta por San Marcos, va a llegar a Llano, y en un tiempo estuve yendo a Brujo, y dejaba el bus allá debajo en un sota, y por dicha en un momento me había traído, porque por alguna razón, y se vino un huracán y se llevó el sota, se llevó la pulpería de Brujo, y una cobija que yo tenía de William Granados Pinao, apareció allá en el cauce del río, alguien después me la consiguió. Si hubiera estado el bus ahí en ese sota, se va el bucecito. Y yo fui el primero que metí bus a Brujo, ya así en ruta. Y también cuando el camino se ponía malo, yo me iba en un Toyota a 2 de la mañana, y yo tenía ahí. Llegaba al Llano, ahí con el bus. Entonces me iba con el Toyota y traía a la gente de Brujo al Llano. Y en la tarde cuando llegaba del Llano a Brujo, iba para acá. Entonces yo un día hasta le decía a un compañero en la meseta, y me dice, qué duro, le digo, mira, es duro, pero a mí me encantó trabajar en la meseta, porque a mí me gustaba trabajar. Uh-huh. Y es feo decir, digamos, cuando yo fui a San Pablo a jalar café, había un macón que jalaba mucho café, y el segundo lugar en Fanegas transportado fui yo, porque a uno le gustaba. Uh-huh. Y es muy bonito hacer lo que uno le gusta. Claro. Y a mí me gustaba jalar café, me gustaba recibir el salario también la quincena o la semana. Y entonces todo esto fue un proceso para llegar hasta los buses, y ahí con los buses estuve 18 años, primero compartiendo Pedregoso con Fernelli Artavi y después con Gulfrido Hernández, ya cuando Gulfrido le compró a Fernelli la ruta de San Ramón. Entonces, a los 18 años de estar yo ahí trabajando para Santa Rosa, llegamos a un convenio y con don Gulfrido, entonces yo le vendía a Gulfrido Hernández la ruta 133. La 133, uh-huh. A don Gulfrido Hernández, otro empresario. Otro empresario, sí, un hombre muy trabajador. Uh-huh. Sí, y ahí está. ¿Y sí, aún la tiene? Ah, sí, Hernández Solís, sí. Sí, correcto. Sí. Uh-huh. ¿Bien vendida? Yo pienso que fue una bendición, porque en aquel tiempo, hasta el pedacito de casa que yo tenía, el lote y la casa estaban hipotecados con Copa Alianza, para sacar un bus, que en aquel tiempo yo tuve el honor, digamos, de estrenar un bus 2003,
me costó 27 millones. El interés en aquel tiempo en Copelianza barato estaba al 28%. ¿Barato? Barato en aquel tiempo. Gracias a Dios hoy hay mejores tasas de interés para la empresa. Pero era muy duro, yo pagaba bastantito por el mes. Entonces, al venderla a Gulfrido, tuve la oportunidad de pagar deudas, de quedar libre. Y porque cuando uno puede responder algo, está dispuesto a que el día de mañana tiene que salir de ahí. Y por dicho a mí no me tocó. Pero sí, yo pienso que fue una buena decisión, porque por medio del MOP, ellos querían sectorizar las rutas. Ahora hay muy pocos empresarios del transporte público del país. Entonces yo decía, no, yo aparte de Gulfrido no tengo nada que hacer. Si me mandan la licitación, me quedo sin ruta. Uh-huh. Entonces mejor le vendí a él, y pienso que a él le funcionó porque trabajaba más tranquilo. Uh-huh. Y a mí también me funcionó porque pagué las deudas y me reinventé. Que ahora hoy me tienen aquí en otro oficio que ni idea tenía yo que era lo que son panaderías y cafeterías. A eso vamos. Después de ahí ya se mete a esta industria, ¿verdad? A esta nueva industria de las panaderías. Cuéntenos algo de eso. ¿Cómo empieza usted? Bueno, Dios siempre tiene ángeles para uno. Uh-huh. En este octubre próximo yo voy a cumplir 16 años que le vendí a don Gulfrido. 16 años. Sí. Entonces, de octubre, yo empecé, ahora en enero va a cumplir 16 años que yo estoy con panaderías. Entre las cosas que se dan, don Gulfrido me dio un lotecito donde vivía la mamá y por el UNESCO. Uh-huh. Entonces yo llevé a un ingeniero, Julián Elizondo, que es súper amigo, y yo le agradezco mucho a él. Para mí ha sido, no hay palabras para él, agradecerle. Entonces llevé a Julián para que me diera ese lote para hacerme una panadería. Ahí. Y Dios me libró, ¿por qué? Porque ese lote, el UNESCO ya me demostró que no es para una panadería. Pero en ese momento me dice Julián, ¿usted sabe que Julián está vendiendo unos hornos? Y los dos, que era Oscar Zúñiga, que estaba vendiendo, y no eran los hornos, estaba vendiendo las panaderías. Entonces ya me comuniqué con Saborío, que era el administrador. Aparentemente ya Boston se la tenían vendido a una persona ahí, del cantón. Entonces yo hablé con Oscar y le dije, yo le compro a las dos. La que está por Cafeso y la que está en Boston. Y un primero de enero próximo, va a ser 16 años, ahí estaba yo con bota y hule, sacando agua de una bodega que tenía en Boston, que era terrible. Ahí empezó la nueva vida mía como emprendedor del pan. Y buen de Dios, del dinerito de que te habían dejado los buses. Ah, sí, con ese dinerito yo ya pude pagar a Oscar y todavía me quedó una platica por ahí. ¿Ves? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y en algo delicado para mí, pues yo también tengo que agradecerle a doña Marixa Montero, que era la administradora de don Oscar allá en Porcafeso, que ella me ayudó mucho. También uno se respalda en la gente que ha trabajado ahí. Correcto. Y que todavía están trabajando conmigo. Recuerdo que el personal que trabajaba con don Oscar estaban muy angustiados, preocupados, porque iban a cambiar de patrón. Y ya hoy, gracias a Dios, están tranquilos y contentos. Y también algo importante, hoy día a mí me une una gran amistad con don Oscar Zúñiga, excelente persona. Él siempre va a mi café a comprar pancito, y mira como yo le agradezco a Oscar la confianza y la amistad. Y son 16 años de, casi 16 años de estar aprendiendo. Y también agradecerle a cada cliente que nos visita, a cada trabajador que ha estado en mi café,
los que están ahorita y los que no están, a todos yo tengo que agradecerles, porque de una u otra manera han aportado para que hayamos ido creciendo un poquito. Y usted sabe cómo está la economía, que ha sido un poco difícil, pero también yo soy de criterio que uno está duro, pero uno no puede pasar quejándose. Hay que darle gracias a Dios y cada día y a los clientes, a la gente que nos da esa oportunidad, porque a la gente le gusta el producto que nosotros ofrecemos. Fallamos muchas veces al servicio al cliente o en veces en el producto, pero es tan complicado. Pero la gente sigue visitándonos y esperemos que Dios nos dé la oportunidad de seguirles sirviendo. Y el día que yo no esté, que le, ojalá que le sigan sirviendo los demás. Usted es una persona que, bueno, lo hemos visto y tengo la oportunidad de verlo, que usted también se pone las botas, ¿verdad? Usted es de ir a trabajar, ir a manejar, a dejar pan, usted lo hace. Y lo hemos visto. Lo hemos visto para allá y para acá. Sí, sí, eso. Ejemplo, son 16 años de trabajo. Sí. Pero también de disfrutar el trabajo. Sí. Ejemplo, yo tengo una propiedad ahí. Tengo, no. Administro una propiedad en San Ignacio de Cajón. Uh-huh. Siempre me gustaron las fincas. Uh-huh. Y yo recuerdo una vez que llegó Ramiro Mata al taller donde yo estoy. Me dijo, vamos a la finquita ahí en San Ignacio. Vámonos. Nos dijo que le di un bus de prima por la propiedad. Y ahí tenemos 18 hectáreas. Eso hace más de 20 años. Y de ahí ahorita estamos produciendo lo que son los huevos, el queso húmedo, queso seco, natilla y más. Y eso, entonces yo soy el que voy y vengo a la finca. Suya la finca. Sí, administro. Administra. Sí, porque uno no tiene nada en este mundo. Ok, parece sí, interesante sí, eso. Sí. Ni la vida de uno es prestada. Entonces ahí sale mucha producción para mi café. ¿De veras? Sí, sí. Entonces, si hay que ir a la finca, yo voy a la finca. Luego, si hay que jalar pan, yo jalo pan. También ahora he tratado de bajar un poquito la necesidad, porque ahí está mi hermano Ramón, que ocupa trabajito. Y también hay otra persona muy especial ahí, que también ocupa trabajito y que me ayuda mucho, que es importante en la empresa. Y tal vez uno tiene que dirigirse más a otras áreas que son, no son menos importantes, como estar más al cuidado y dedicarme tiempo para mí. Si yo no me dedico tiempo para mí, ¿quién me lo va a dedicar? Entonces, cuando puedo, me dedico 3, 4 horas o 5 horas a andar en bicicleta. Y en la tarde llego a las panaderías a sentarme ahí, pero uno sentado ahí está trabajando. Sí, sí. Como dicen, al ojo del amo, engorda el caballo ahí. ¿Eh? ¿Cuántas personas tiene a su cargo? Puño. Pienso que hay unas 35. Unas 35 personas, que no es fácil una planilla de esas. Y ahí yo tengo que agradecerle a una empresa, Rojas Robles, a don Gerardo, que ha sido un amigo y un compañero, un asesor, y que ha ido capacitando al personal en lo que es el área tributaria, que ahora es muy delicado, hay que hallarlo muy al día. Y también lo que es el orden en las panaderías. Yo antes tenía un eslogan que yo trabajo al ojo, ya no se puede trabajar al ojo. Ahora hay que ordenado, todo bien apuntadito, y la administración ha cambiado mucho. Entonces, por ahí vamos trabajando, y en este tiempo de que yo le compré a Oscar, a los 2 años se dio una oportunidad de comprarle a doña Olga Durán, en la esquina ahí donde estaba mi café, el estadio, por Viera la Bonita. Uh-huh. Entonces, hace 13 años ya compré esos 220 metros, y luego como a los 3 años después le compré otros 220. Entonces ahí estamos pagándolo con el banco.
Y yo espero que el día que termine de pagar la primera esquina podamos celebrarlo con los clientes y con Dios y con el personal. Porque cuando uno logra pagar una deuda, hay que agradecerle a la gente que es el que nos da esa oportunidad de ir honrando los compromisos. Porque sin ellos no podríamos lograrlo. ¿Juan de Dios es la clave del éxito? Bueno, lo primero es agradecerle la gratitud, el orden, la perseverancia, el trabajo, la responsabilidad. Cuando uno dice responsabilidad, encierra tantas cosas. Y pensar en que, aquí yo creo que yo no... Uno, las cosas Dios se las va poniendo a uno. Y uno ha sido un administrador, Dios le da muchas cosas que administra a uno, empezando de la niñez, la vida, y luego le va dando diferentes cosas para que administre. Y también de aprender a tomar decisiones o elegir, porque muchas veces yo elegí mal, pero Dios es tan grande que le permite a uno reacomodarse y seguir, porque en esto nadie está exento a fallar. En el comercio, en la vida, todos estamos propensos a fallar. Pero lo importante es reinventarse y no bajar los brazos, no bajar los brazos. Y aquí estamos, hasta que Dios nos permita seguir disfrutando su amistad, su compañía. Y yo sé, lo admiraba porque yo recuerdo cuando fui a las fiestas de Pedregoso hacer aquellos programas que eran tan lindas, las fiestas de Pedregoso en aquellos años. Sí, sí. Y verlo ahora que tiene ese canal, esta construcción tan bonita aquí, como ha crecido. Y a pesar de tantos piedritas en el camino, aquí está. Entonces, somos dos más. Somos sí, dos. Sí, señor. Muchos más emprendedores que vamos en Cantón. Sí. Muchas gracias, Juan de Dios. Y sí, a eso iba porque usted, cuando hice la introducción, dije que era un gran dirigente comunal. Y lo recuerdo a usted como presidente de la Asociación de Desarrollo, ¿verdad? Pedregoso. Claro, y ahora que decía de los programas, ahí vamos a hacer los programas antes de que arrancara la fiesta. Ya vamos con ese tema, hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Tras las huellas de la historia. En este programa Tras las huellas de la historia, hoy conversando, tranquilo Juan de Dios. Parece que usted está aquí en el programa, pero también su cabeza está en otro lado y de eso se trata, ¿verdad? Hablábamos de las fiestas de Pedregoso, cuando usted estaba de presidente de la Asociación de Desarrollo, y eran esas fiestas inolvidables, porque eran inolvidables. Ahí usted también se desempeñaba como un gran dirigente comunal. Para entrar ahorita en el campo deportivo que nos interesa mucho. Sí, eso... Yo creo que eso viene de parte de papá. Y sí. Eso lo inculcan los papás a uno. ¿Cómo se llamaban sus padres? Don Ramiro Madrid Picado y Rosa Picado Monge. Mi mamá todavía está con vida y tiene 95 años. ¿De veras? ¿Cómo se llama su madre? Rosa Picado Monge. Un saludo para doña Rosa Picado Monge, 96 años. Va para 96 ahora. Va para 96 años. Un abrazo para ella. Y bueno, yo trabajé en patronato escolar, junta de educación. Sí. Yo recuerdo esa malla que hay en Pedregoso. ¿Cuántas veces fui a Limas
a presentar documentos que se vencían. Y yo ya me estuve dando por vencido. Y me decía una muchacha que estaba ya pensionada en Rosario, me decía: Juan, tranquilo, siga, siga. Y se logró esa malla. Y esa era la Escuela de Pedregos. Recuerdo porque ella fue una persona que me insistió: no se aburra, siga. Y se logró, porque eso no es fácil. Y luego estuve en la Asociación de Desarrollo como vocal. Imagínate que hasta tesorero fui yo. Y malísimo, sí. Yo para escribir. Pero yo tuve maestros o gente, tutores muy buenos como Gonzalo Robles, Roger Muñoz, estuvo mi hermana Cuberón, Rafa Rojas estuvo. Sí, era un equipo de lujo. Sí, estaba Félix Elizondo, Emilady, estuvo el famoso coro. Ajá. Y muchos como compañeros más. Entonces uno tuvo la oportunidad de compartir y aprender. Por ejemplo, a nivel de tesorería, don Gonzalo Robles era excelente. Entonces me decía: hágalo así, así, así. Entonces ahí fui. Y en algún momento fui presidente de la Asociación de Desarrollo. Pero lo importante es, en aquel tiempo, que ahí no, uno era presidente porque había que elegir el cargo. Uh-huh. Éramos un equipo, trabajo. Y éramos compañeros, amigos, y entonces, y la misma comunidad era muy unida. Muy unida. Entonces, esas fiestas, todo el mundo trabajaba con alegría, con gozo. Yo recuerdo que uno jalando hielo, eso con acerrín, ya sin acerrín después. Y esos bailes con Calle 8, habían 1,100 personas una claro, vez. Claro. La gente que llamó, yo recuerdo una señora doña Zaida, cuando chiquita, allá a la parte de Tarimpa, era a Elena Umaña allá. Y estos salones así. Era un llenazo. Cierto. Había que trabajar. También recuerdo cuando yo andaba juntando botellas de vidrio. Y para que no quedara la gente, yo en medio de la gente ahí, juntando botellas. Y no solo yo, mucha gente trabajó por la comunidad de Pedregos. Y Pedregoso es por esa gente valiente que estuvo antes de mí. Y que por ahí estuvimos haciendo la fuertita también. Y ahí sigue. Pienso que sí, hace falta que se involucre más la comunidad. Pero es que ahora en Pedregoso hay mucha gente que ni se conoce. Entonces es más complejo. Pero sí, don Frank, que vea, yo quiero aprovechar para saludar a todos los dirigentes comunales del cantón y del país. Sí. Porque yo recuerdo cuando venía gente vienen de Pejibay, El Águila, cualquier parte, sacan su día, gastan su plata, de la que les cuesta mucho, ajá, para el almuerzo, para los gastos, ajá, hacer gestiones de la comunidad. Para ellos, un saludo muy especial de mi parte, y felicitarlos y decirles que sigan adelante. No es fácil, pero yo sí sé el esfuerzo que ellos hacen. Y aquel tiempo con los programas deportivos de ahí era muy bonito. Era una fiesta. Era una fiesta. Era una fiesta y el pueblo. Uh-huh. Y también ahora, antes no habían tantos requisitos. Ahora son requisitos para todo. Entonces también organizar unas fiestas, hay que entenderlo que no es fácil ahora. Ahora sí. Es muy complicado. Muy amarrado todo, sí. Sí, señor. Juan de Dios, entremos en el campo deportivo, que su paso por el deporte ha sido muy enriquecedor también. Para nadie es un secreto, usted fue entrenador de Keylor Navas, ¿verdad? Usted se dice que fue la persona que llevó a Keylor Navas a la cancha. Cuéntenos, sí, cómo está esa cosas situación de la vida. Sí, sí, sí. Había un señor Emilio Arias ahí con un grupito de niños de escuela, de Pedros. Y entonces yo me involucré a llevarle ahí con los chiquitos. Uh-huh. Y empezamos a hacer un grupito ya, afuera de la escuela. Uh-huh. Recuerdo que aquí íbamos a Cayumor, o sea, diferentes lugares, pero con uh-huh chiquitos de diferentes edades. Había unos que tenían 6 años, otros de 8 y otros 9. Y ahí íbamos como podíamos. Y ahí empezó el proyecto de la Escuela de Fútbol en 1992. Recuerdo que yo estaba en un curso de para entrenadores de fútbol en la Universidad Nacional, en Heredia. Yo me iba los viernes y
Cursos sábados y domingos, viernes en la noche y sábados clases. ¿Usted es entrenador de fútbol? Ahí tengo un título. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Por lo menos en aquel tiempo uno lo hacía con mucho amor. Sí. Y sin pensar en derechos de formación. Sí. Entonces yo viajaba y en ese momento que estaba allá, nació una hija mía que ahorita se llama Melissa. Ajá. Entonces yo haciendo el curso allá con los compañeros y aquí nació una hija, me dice que hasta con diente nací todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y ahí empezó y es que ahorita el fútbol a crecer y a crecer. Y en algún momento mi hermano Ramón me comentó que en San Andrés había un niño ahí que era muy bueno. Entonces ya me tomé la iniciativa de ir a ver quién era. Y resultó que era Sandra Gamboa. Yo hablé con la mamá, sí, y le permití ir a Federgos. Entonces, también a Sandra, yo tengo que agradecerle y a Keylor. A Sandra primero por la confianza de confiarme en el niño para ir a Federgos. Y a Keylor por tener la gentileza de ir a jugar a Federgos. Pues veo, un niño no va donde no quiere ir. Y en aquel tiempo Keylor quiso ir a Federgos. Y con alguien desconocido, pero con, como le repito, con mucho amor. Y que en aquel tiempo ni me imaginaba yo qué íbamos a llegar a ser. Ahorita la escuela de fútbol creo que tiene cerca de 30 años o por ahí. En 92, no sé cuántos años tendrá ahorita. Pero ¿cuántos años tenía Keylor? Cuando yo pedí 8 años. 8 años, yo le llevaba en moto ahí. Uh-huh. Entonces ya el abuelo. De aquí yo tenía que ir a recoger niños. Al Roble, yo de papá. Al Censo. Imagínese. También soy el niño del Águila. Ramón Lomón. Me bajo el Pérez, Luis Carlos Barrante, eso dormía en mi casa. Uh-huh. Y niños de Sabegre, de lado de Los Ángeles de Páramo. De división, unos que son familia de Keylor. Y ahí fue creciendo y algo interesante. Recuerdo, para representar al cantón había un partido decisivo en el técnico contra el equipo de Trejos. Nosotros con el empate representábamos al cantón. Y con ellos, con el gane, le tocaba a ellos. 0-0, 0-0, y iban finalizando el partido y penal a favor del equipo de Trejos. Y lo tira Diego Quesada y se lo paró Keylor Navas. Entonces reventamos al cantón. Pero a un Guillermo, que yo tengo que agradecerle mucho a un Guillermo Trejos, la amistad, la entrega, un peligroso. En su momento se enojó mucho y lo mandó para la casa a todos. Y la misma noche llegó Pablo Castro con todos y me pidieron que se le haga espacio a Pedregos. Todo el equipo de Trejos, casi en su totalidad, se fue para Pedregos. Entonces ahí nos fortalecimos. Nos fortaleció Pedregos. Luego nos fortalecimos más cuando llegó don Guillermo a Pedregos. Entonces ahí nos fuimos haciendo más fuerte. Claro. Y también, ejemplo, el hecho de formación por don Guillermo. Y yo repito, yo nunca pensé en derecho de formación. Él decía, hay que hacer una salvación deportiva, y se hizo una salvación. Luego don Guillermo salió de la escuela de fútbol de Pedregos. Hubo algún problema de administración ahí, y dejaron perder la sociedad, la salvación. Giovanni Sibaja hizo todo lo posible y la volvió a activar. Y cuando llegó los derechos de formación de Keylor, tuvimos la dicha que a Pedregos le ingresara un dinero. Pero entonces yo quiero agradecer de una vez más a Sandra, a Keylor y a todos los papás y a todas las mamás que confiaron en mi persona, confiaron en el proyecto, que trabajaron. Hubo gente muy entregada. Yo creo que también al transporte blanco Alberto, que si en aquel tiempo un bus valía 80,000, él me lo bajaba en 50,000. Entonces yo con ese espacio ya podía llegar a algunos que no les cobraba. Pasaban los espíritus, ahí invitaban, que no podían pagar el desayuno y eso. Y en San José, allá pasamos donde pudieran tomar el fresco varias veces, o pizza 2x1, allá ofertas,
Y entonces fue una experiencia muy bonita por el deporte. Y recuerdo una vez fuimos a Santa Cruz de Guanacaste. Y nos ofrecieron dormida y alimentación. Cuando llegamos allá no había nada. Dormida. Dormimos en un patio de pilas, todos ahí, tirados. Empezó a llover y empieza a mojar la gente. Un perrito allá, se hizo una grada y media de la gente. Y unas señoras, hijas de Don Saúl Fernández, imagínense. Y entonces yo a alguien le comenté, digo, una noche pueden pasar aquí, yo, no. Lo cierto es que duramos 3 días allá, ganamos el torneo. Y se hizo una unión de grupo. Íbamos al mercado, comprábamos, las señoras cocinaban ahí. Y entonces hubo mucha cooperación entre todos. Y fue un paseo muy bonito también. Excelente. ¿Me permite un segundito? Marcamos una pausa comercial y ya regresamos. Tras las huellas de la historia. Continuamos en este programa Tras las huellas de la historia, ya prácticamente en la recta final de este programa, de esta conversación muy amena con don Juan de Dios. Una preguntita, ¿siempre le gustó estar en ese puesto bajo los tres palos a Keylor Navas? Sí, Sí. ese es el don y el talento que Dios le dio. Pero también si Keylor usted lo pone delantero, él le hace goles. De veras. Sí, por eso él siempre no tuvo problema para salir jugando o dejar el marco con los pies, porque no le pasa lo de Donnarumma, que con los pies es nulo, en cambio Keylor no. Sabemos de la gran amistad que existe entre él y usted. Aún no se le pierde la pista. Yo, Tienen su relación. ahorita estamos un poquito alejados. Yo pienso que él está muy ocupado y también uno logra entender de que él es una persona sumamente ocupada. Uno entre más tiene y entre más fama tiene y entre de que él lo ha crecido ni se sabe. Entonces hay más ocupaciones y eso a veces no permite tener tiempo para uno. Sí. O para Sí. hasta para el cantón, porque Sí. hace falta que venga aquí Sí, Keylor. claro. ¿Tuvo la oportunidad de usted de ir a España? En el 2018 él tuvo la gentileza de invitarnos a ir a España y ahí él nos pagó el tiquete, nos hospedó en la casa y ahí ¿A usted? estoy con Ana Cristina Fernández, que es una gran compañera. Y estuvimos 11 días, estuvimos ahí en ¿La el pasó bien? súper bien, en palco, ahí. Solo así podría uno llegar ahí, porque ellos tienen lugares especiales, uno comía y tomaba y disfrutaba. Eso él me dijo, ¿cuál partido quiere venir a ver? Le dije, contra el París. Y en el París estaba recién llegado Neymar. Como dicen los chiquillos, no pierde. No pierde, sí. Entonces, también agradecerle a él Sí, la gentileza de. claro. Porque son experiencias que por medio de uno Importantísimo y no. lindísimo el gesto. Y es de bien nacido ser agradecido. Eso, un agradecimiento para su persona también de parte de él. Sí, eso fue un excelente gesto. Sí. Sí, sí, yo pienso que a mí la gente en vez de preguntar por qué, yo pienso que llegará un momento que él va a tener más tiempo para nosotros, para él mismo, y que él es una persona muy espiritual, está muy involucrada en la fe, y eso le ha permitido a él ser saber superar varios. Yo recuerdo cuando estaba por salir de Madrid, que le iban a mandar no sé para dónde.
son momentos muy difíciles, muy duros. Claro. Y él nunca bajó los brazos. Uh-huh. Entonces, y ganó porque nunca bajó los brazos, ni los baja. Correcto. Nunca estuvo en el Pérez Celedón. No, nunca. Por dicho, el Pérez Celedón, dicen que le dijo que no. Entonces, Pedregoso sí. Pedregoso sí. Pedregoso fue una organización muy buena. Sí. Sí, sí. Claro. Y ahí pasó mucha gente de excelentes condiciones. Y ahorita todavía está la escuelita ahí funcionando. No es fácil, pero porque tengo plan que ahora hay muchas escuelas de fútbol. Sí, claro. Pero todos eran detrás de derechos de formación. A ver qué chiquito sirve. Sí. Y eso es un daño que le estamos haciendo a las niñas. Es cierto. Juan de Dios, ¿un día triste en su vida? Es que tristes hay. ¿Afectó mucho la lesión que tuvo? ¿La lesión? Sí, la lesión que tuvo cuando andaba usted en bicicleta. La lesión, lo que es la vida. En su momento, yo de medicina no sé nada. Pero Dios me iluminó. Yo me pegué contra una parada de bus, me destruí el cuello así. Y le digo a un amigo que andaba conmigo, si fui a una ambulancia, y me dice, no hay. Y yo dile a Diego que mande una privada. Y llegó un señor y me dice, si gusta yo lo llevo. Y le digo, no, muchas gracias. Yo qué iba a saber. Me di cuenta un mes después de que salí del hospital, que fui a la cita con Peña, y ya me explicó. La C1, como dicen, es donde el equilibrio del cráneo. Uh-huh. El atlas donde gira la tierra. Y nosotros giramos sobre la C1. Y a ese fracturado, esa C1, y estar aquí. Y más bien agradecerle la oportunidad para saludar a todo el personal de la Escalante Pradilla, todos los doctores que están ahí. Y también, yo sé que hay muchas quejas del hospital. Pero uno internado ahí, y yo he visto, no por mí, sino por mucha gente, sí, cómo ha mejorado la atención al paciente a nivel del hospital. Sí, definitivamente. Y entonces agradecerle a todos, y los médicos que estuvieron en ese momento, y a las personas que me ayudaron a mi recuperación. Pero esa lesión fue una bendición. ¿Y esa persona que llegó en ese momento, quién se lo trajo para el hospital? Ambulancia. Una ambulancia. Una ambulancia, sí, ahorita se me olvidó el nombre. Uh-huh. Y siempre que hay una ambulancia, esa ambulancia, sí, es la ambulancia de su papá. Correcto. Pero eso fue para mí una nueva oportunidad de vida. Y después de esos 4 años, también he tenido oportunidad de conocer personas muy importantes que hoy somos súper amigos, súper agradecidos. Y que nos une un lazo más fuerte. Entonces, hasta a nivel de familia o a nivel mío, ejemplo, donde yo vivo ahora, disfruto ver la cordillera de Talamanca. Disfruta cada momento de su vida. Cada momento, sí. Claro que sí. Un desayuno, sí, un café. Sí, una gracia a Dios. Este momento. Así es. Hay que disfrutarlo. Así es. ¿Cómo quiere que se le recuerde, Juan de Dios? Eso sí es difícil, porque cada uno lo recuerda diferente a uno. Pero yo pienso que por lo menos una persona trabajadora, que ha tratado de ser lo más honrado posible, no es que no ha fallado. Una persona que ha sido emprendedora, porque cuando decimos de empresario, aquí hay empresarios, uno es emprendedor, y un emprendedor, pero siempre tratando, en el caso mío, con el personal, pues hay alguno que diga que no, pero yo recuerdo de un señor que me llevó a una finca allá en San Marcos, que decía, esta finca, la finca de nosotros, un gran cariño para él y un gran agradecimiento. Entonces, para el personal, muchas gracias y que ellos me recuerden como, no como un patrón, sino como uno más de una empresa
donde nos permite llevar el sustento a la casa, a cubrir los gastos que tenemos cada uno. Así es. En diferentes áreas. Así es. Dos rápidas. ¿Le teme la muerte? No. ¿Es religioso usted? Yo creo en Dios, vengo de una familia católica, ahora estoy yendo a donde Yamino, que me da Casa del Banquete, donde ahí me... Ahí se congrega. Ahí me congrego, me ha ayudado mucho y tengo muy buenas amistades. Muy bien. Don Juan de Dios, ha sido usted muy amable, le agradezco muchísimo, siempre había querido conversar con su persona. Y me ha honrado su presencia, su asistencia este día a nuestros estudios. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, don Franklin. Y permíteme felicitar a la congregación. 44 años de aniversario, el domingo, sábado y domingo, estuvieron de fiesta. Creo que usted estuvo por ahí. Por ahí estuvimos, sí, entonces, correcto. Felicidades a ellos y muchas gracias. Y lindo día para todos. De esta manera hemos conversado con don Juan de Dios Madrid, aquí en este programa, Tras las Huellas de la Historia. Gracias por su compañía. Que Dios bendiga a sus hogares. Buenas noches.